Pero bueno, querido pueblo quinto conductor, vamos a seguir adelante. Y te cuento, mi querido Manuelito, que este hombre que fue tendencia, que lo hicieron pedazos, por eso la gente a veces no tiene memoria. Este hombre corrió en pleno show a un productor de televisión y lo humilló, y ahora resulta que es toda una celebridad peruana y anda viajando por el mundo. Lo traen a Miami, lo llevan a México y es un chupamedias, lambebotas. Aquí vamos a presentar un pedazo de la entrevista, la cual yo estoy en partes de acuerdo con él y siento que exageró un poquito de la forma como entrevistó a Verónica Castro. Siento que la llevó a un punto incómodo. Miremos este video. ¿Estás consciente que las novelas obvio mexicanas te abrieron las puertas del mundo? Sí, claro, por supuesto que soy clarita en eso. ¿Pero estás consciente ahorita en el 2023 que tú eres la mujer más importante de México y de América Latina? Tú, sin dejando la humildad aparte. Sí, sí. ¿Tú eres consciente? Por ejemplo, yo he hecho un estudio de mercado en Perú. Ahora que entré a México, le habré preguntado a 40 personas. Y cuando está Dios testigo, y cuando digo Verónica Castro, tú eres México, ¿tú eres consciente de eso? Bueno, saben que soy mexicana. No. Sí, o sea, saben que soy la de las novelas, pero no soy la más importante. Me contestas con humildad. Me haces sudar. De lo que me dices me hace sudar. Es real, te lo digo en nombre de Dios. Por ejemplo, nadie sabe en Perú que he venido. Y no. Cuando durante he hecho muchas entrevistas a muchos personajes en Latinoamérica muy importantes. He estado con Susana Jiménez. Mi güera. Sí, maravillosa. Me recibió en su set de Argentina. Hablaba con Emilio Estefan. Sí. Me recibió en su hogar. A tantas estrellas importantes, a cual respeto, agradezco y le agradezco a Dios y admiro. Pero yo te voy a decir una cosa. Tú eres... La palabra no es ícono, la palabra tampoco es estrella. Tú eres, no solo no eres México, tú eres... Soy la hermana mexicana. Tú eres México, América Latina para muchos, tan importante. ¿Tú estás consciente de eso? Yo me siento muy halagada que me lo digas. Me da mucha emoción a mí también esto, pero no me siento tan grande. Humildemente te lo digo, y no es por una falsa humildad, sino porque realmente amo mi país, amo América Latina, amo a la gente latina, de verdad. Pero sí, siempre quiero hacer una representación que valga la pena que sea yo mexicano. Y algunos lo creerán, algunos no. Eso no me importa. Eso que no te importa. Recuerda la palabra que te he enseñado. ¿Eh? Es verdad. No me importa lo que el mundo piense de mí. Sí. Que te importe qué piense Dios de ti. Es lo que importa, es lo que importa. Nada. Y es lo que siempre estoy haciendo. Entonces, sí me siento una representativa de mi país, pero no la más importante. Porque vienen, ahí están y seguramente vendrán muchas gentes más. A ver, a mí me encantaría que abriéramos debate respecto a esta entrevista y hay como un cierto límite hasta donde tú tienes que llegar a chupar las medias o las botas de un artista al que tú estás entrevistando, ¿no? Porque no sé si tú viste la cara de Verónica Castro, llegó un momento como que era incómodo ese nivel de lamberle las botas. O sea, a ese tipo de artistas tan grandes como Verónica Castro, no necesitas hacer ese tipo de cosas porque las incomodas. Pero antes de que pasemos a este tipo, yo quiero hablar con ustedes, querido pueblo. Me sorprende ver a Verónica Castro, no sé qué esté pasando. Tenía mucho tiempo que no la mirábamos a Verónica en pantalla. Tenía mucho tiempo que Verónica no salía a la luz. Yo veo a una Verónica, no sé cómo decir la palabra porque no quiero herir
la susceptibilidad de nadie, porque ahora las personas están muy susceptibles, pero Verónica siempre ha sido una mujer que siempre se ha mantenido en un fit, una mujer muy fitness, una mujer que se ha cuidado, una mujer que ha sido una estrella de México, la diva mexicana, ¿no? Y aquí la veo a Verónica, no sé si será la ropa, no sé si será la forma de sentarse, la veo como un poco como excesa de líquidos, quizás, no sé si está teniendo algún problema con la tiroides, no sé, yo desconozco, no, yo no soy médico, pero sí se ve Verónica Castro como un poquito como pasadita de peso, ¿no? Verónica Castro, si lo ponemos en la mesa, sí pudiese ser una de las artistas más importantes. No, no te escuchas. Bueno, pues vamos a ver, mis queridas buboronas, en lo que nuestro querido Ángel de los Santos resuelve esto. Sí, definitivamente es que el tipo este sí se estaba viendo exageradamente, o sea, como poniéndola como que si fuera un dios, ¿no? Entonces, pues claro que no, porque también, pues obviamente hay muchísimos íconos, ¿no? Dice, no te escuchas. Yo tampoco me escucho. ¿Me escuchan? A ver, alguien que me ponga aquí rápido abajo, si me escuchan. Ay, Dios mío. Ok, gracias. Ya me pusieron que sí me escucho. Entonces, pues les estaba comentando, obviamente hay más íconos mexicanos también, pues, obviamente tienen una trayectoria de antaño, ¿no? No nada más como la Vero, digo, aunque es muy, muy respetable la trayectoria de Verónica Castro, y la verdad es que es una señora, pues ciertamente también hay otras celebridades, ¿no? Con una larga trayectoria, un largo recorrido y todas estas cosas, ¿no? Pero sí, de pronto, a ver. Angelito, ¿ya estás? ¿Me escuchas? A ver, pantalla para Ángel. Sí, ya te escucho. Ok, perdón, no sé qué pasó porque se fue el audio. Pero bueno, mi querido Manuelito, lo que yo te decía y quiero que abramos debate. Número uno, ¿cómo te diré? No quiero que nos vayan a atacar ni vayamos a herir la susceptibilidad de nadie, pero yo veo a una Verónica Castro no abandonada, no descuidada, porque la señora se ve muy elegante, se ve muy bien, pero ¿cómo lo pudiéramos decir? Tampoco le quiero llamar esa palabra. ¿Tendrá algún problema que está reteniendo líquidos, que está teniendo algún problema? Está descuidada, o sea, exacto. Sí está descuidada. Se ve bastante descuidada. No sé si será la ropa que no le ayuda, no sé si será la forma de sentarse, pero mira, se ve muy ancha de las piernas, se ve súper ancha de los hombros, se ve hinchada incluso de la cara, cuando Verónica Castro ha sido una diva mexicana que se ha cuidado muchísimo, ¿no? Y si era su gran regreso, porque este es como su gran regreso a pantalla, a la televisión, después de que de toda la controversia que sabemos perfectamente bien, cómo trataron de destruirla, cómo trataron de dañar su imagen respecto a lo que supuestamente hacían los videos con las niñas menores y todo eso. Tú sabes que ella actuó de una manera súper inteligente y eso ahí quedó y ahí murió y ya nada pasó, absolutamente nada. Uh-huh. Pero otro tema que también quiero retomar es de que a este chico, a Andrés, le faltó hacer como una investigación de campo. Sí, tú te vas como Verónica Castro, Lucía Méndez, pero estamos hablando, él habla como en general de las leyendas más importantes que ha dado México. Y no es así, porque, por ejemplo, nadie ha podido igualar a una Dolores del Río. Uh-huh. Nadie ha podido igualar a una María Félix, a esas grandes divas mexicanas que dieron muchísimo a nuestro país. Por ejemplo, Verónica Castro. Verónica Castro sí es una leyenda, pero no es la más mexicana sobresaliente. Por ejemplo, en los tiempos de ahora podemos hablar de una Thalía.
¿no? De una Paulina Rubio, que son personas mexicanas que siguen vigentes en el mundo del espectáculo. Verónica Castro hizo Rosa Salvaje, Los Ricos También Lloran, y sacó Macumba, pero no ha tenido como una extensa trayectoria de una gira de conciertos, de un capítulo o un catálogo de novelas súper importantes o de películas. Yo pienso que la que, si hablamos de trayectoria y hablamos de una representación como diva mexicana, yo pienso que si tú pones a Verónica Castro y a Lucía Méndez, yo me iría un poquito más por Lucía Méndez respecto al catálogo musical y respecto al catálogo a nivel actriz que vendría teniendo Lucía Méndez, ¿no? Bueno, primero, para agarrarte el hilo, mi querido Ángel, por donde empezamos, de que se ve descuidada, la verdad, o sea, se puede escuchar mal, pero no encuentro otra forma como lo podría decir. O sea, ustedes saben que conmigo al pan pan y al vino vino. La verdad, la señora se ve descuidada. Si te fijas, mi querido Ángel, inclusive hasta la peluca, o sea, no puedo creer que no haya habido alguien que se la pudiera acomodar, peinar de una forma muy bonita. Es como que nada más la agarró y ella se la puso así y nada más le hizo así y ya, ¿no? Entonces, pues, quién sabe qué estará pasando por ahí, ¿no? Pero sí, definitivamente yo me voy también igual contigo. Yo creo que por ese lado tendría más trayectoria Lucía Méndez. Y vaya que Lucía Méndez no es tan santo de mi devoción, pero la verdad hay que saber reconocer las cosas. Ciertamente es que Verónica Castro, su boom fue estas dos telenovelas, creo que hizo, especialmente la de Rosa Salvaje, ¿no? Que fue el que la saltó también internacional. Ajá, la lanzó internacionalmente hasta Argentina y hasta no sé qué otros lados, ¿no? Pero pues digo, pues una trayectoria, pues sería también qué más, ¿no? La cantidad de cosas, de éxitos, de cosas que has hecho a lo largo de tu vida, ¿no? Y pues ciertamente tampoco era así como conductor, pues lo estaba poniendo, ¿no? Exacto, yo siento que se estaba exagerando él bastante, muchísimo, y como ella fue bastante consciente y ella fue bastante humilde, que sí, obviamente Verónica Castro es un ícono, es una leyenda mexicana, pero no es la más importante de México. Yo pienso que no ha nacido un artista como, por ejemplo, Sacha Montenegro, Dolores del Río, María Félix, o sea, todas esas grandes divas mexicanas. Irma Serrano. Irma Serrano, de la época de oro, la verdad que no. Y qué bueno que esta Verónica Castro lo sabe aceptar, ¿no? Por ejemplo, ahorita del momento, del movimiento de la juventud que traemos ahorita, ¿quién viniera siendo una diva mexicana joven? No sé, Dana Paola quizás, que pudiese estar poniendo el nombre de México en alto, pudiese ser de ahorita, de las que están saliendo, ¿no? Pudiese ser Dana Paola, ¿quién más? No sé si se te viene. Ángel Aguilar, Bueno, pero Ángel Aguilar es como más como americana. Que americana, sí. Sí, entonces ella se vende más como de los United States, ¿no? Oye, pero no sé si ya tienes la nota, pero estaría buena pasarla también, del próximo acercamiento y las negociaciones que están haciendo por ahí, Verónica Castro con Yolanda Andrade. Ah, sí. A través de su hijo, pero no sé si mejor mañana. Mira, yo no creo eso, la verdad. No sé, Verónica es una persona muy seria, es una persona que nunca olvida, no es que sea rencorosa, pero yo no creo si ella se prestaría a algo así. ¿Sabes quién también fue una diva mexicana de la época? Flor Silvestre, la esposa de Antonio Aguilar. Entonces son leyendas que nunca vamos a poder olvidar, ¿no? Pero yo siento que ese conductor sí como que le quería dar Coco Watch, como que le quería dar Coco Watch y como que Verónica no cayó en el juego de él, ¿no? Porque es... No, y aparte se quiere venir a sentarse, a hacerse el bonito, a esto y el otro, cuando la verdad, para mí es un gato, es un naco, la verdad. Exacto. Y digo naco en la cuestión de pues, recordamos el escándalo ese que tuvo, ¿no? Está bien, yo sí lo entiendo porque yo me pongo en el lugar de muchas personas que sí, como por ejemplo tú quieres que salga todo perfecto, eso sí yo lo entiendo, la verdad. Pero lo que hizo así esa gatada de correr al productor o lo que sea al aire, eso sí estuvo súper mal, súper, súper, súper mal, la verdad. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Manuel? De que la gente tiene memoria un momento, porque si en realidad le hubieran querido dar un escarmiento a ese tipo,
Ahora el tipo es famoso. Exacto. Ahora el tipo es don Pipo Pérez. Después de que supuestamente lo que hizo fue mal, fue humillante, fue denigrante, ahora es don Pipo Pérez y se viste como niño de bautizo para ir a entrevistar a Verónica Castro. Y vienen a decirnos que nosotras somos las malas. Ajá, parece que va a un bautizo, parece que va a ir a la primera comunión, viejo ridículo, patético, asqueroso, repugnante, malnacido, ahí se va todo de blanco y ay, no, qué barbaridad. Pero bueno, sí, exacto. Pero eso es lo que la gente quiere, es lo que la gente consume. Y ahora él anda ya con Laura Bozzo en México, lo vuelan a Miami, fue a la casa de Emilio Estefan, parece que Thalía también le va a dar una entrevista, imagínate. O sea, yo también me voy a poner, no sé, así para ver si me hago famoso, para que... Oye, pero él ni siquiera, pues yo te lo voy a decir, ¿verdad? De mi punto de vista, pues yo siento, o sea, que baila, canta, es conductor, es periodista, o sea, que es porque yo la verdad las entrevistas que he visto, lo único que hace es estarle chupando las medias, o sea, y no para de hablar, tal parece que la entrevista es como si se tratara de él y no de la persona que está entrevistando. ¿Cómo me caen gordos ese tipo de personas cuando, o sea, hablan de ellos? Por ejemplo, yo tengo un amigo que está empezando a hacer radio, perdón, te voy a banquetear, amigo, pero empieza a hablar el artista, sí. Ah, sí es cierto, qué bueno que tú hiciste eso. Porque yo también, cuando yo fui a España, también yo visité, Estamos hablando del artista, no de ti, tu historia. Tu historia no importa. Bueno.